Boris Sidis era un médico psiquiatra quien publicó numerosos libros y artículos principalmente en psicología. Pues Boris aplicó sus propios conocimientos en su hijo para potenciar su capacidad intelectual. Y James fue quien tuvo que pagar ese precio, el precio de haberse convertido en la persona más inteligente del planeta. James nunca tuvo pareja ni una vida familiar propia. No le interesaba establecer contacto con otras personas y era bastante reservado. Nunca aprendió capacidades interpersonales para socializar o para manejar sus emociones. Ignoraba cómo valerse por sí mismo e incluso demostró dificultades para vestirse y bañarse de forma apropiada.